¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva temporada de Cabina Virtual. En esta temporada vamos a seguir conociendo los artistas que hacen vida en nuestra región y hoy tengo la oportunidad de compartir con una de ellas. Yo la admiro de verdad, he seguido sus inicios hasta ahora, que está consagrada en el mundo artístico, de la animación, de la actuación, del modelaje. ¿Cómo? Señores, con ustedes, Nayeli Figueredo. Ole, oye, Nino, muchísimas gracias. Qué maravilla estar en tu cabina virtual. Agradecerle a Dios, bueno, esta oportunidad y a ti por, bueno, tomarme en cuenta. Esto es muy importante. Que conozcan un poco más de las personas. Yo no me considero artista, ¿viste? Yo soy un artista, será de la vida. Todos somos artistas de la vida. Sí. Bueno, somos artistas cuando ya proyectamos o hacemos algo referente al mundo de la comunicación, al mundo artístico. Bueno, ahí me lo voy creyendo poco a poco. Bueno, modelaje, creo que te falta o lo has practicado. Mira, te voy a contar algo, una anécdota hablando ya, así ya de una vez entramos en confianza. Y que la tenemos desde hace mucho tiempo, ya conozco a Nino cuando trabajaba en TV Plus, en un canal regional, luego ahora aquí en Monagas Visión, y bueno, Nino, quien no lo conoce, lo que es el trabajo de DJ, también es productor, director, bueno, Nino también hace de todo, es un artista completo. Como Simón Bolívar. Así es. Todo. Eso del modelaje, les voy a comentar, en mi época de juventud, pues cuando estaba una niña de 5 años aproximadamente, existía una academia acá en Maturín que se llamaba Antomar, que dirigía Marco Chénamo, que en paz descanse, y su equipo de, bueno, su familia. Esto quedaba por el sector Las Avenidas. Y yo era más, mi familia siempre me decía, no, que tienes que ser modelo, que tú vas a Miss Venezuela. Tenían, de hecho, mucha fe en mí. Tenían fe de que yo participara en un concurso de belleza. ¿Qué tienes, la altura? ¿Tienes la figura? Todo, es que todo, a esa época, y yo era, adivina qué, era Boy Scout. Y yo era, o sea, viento en contra, viento en contra. Mis primas, todas estaban en el mundo del modelaje y a mí en ese momento como tal me llamaba la atención, era la lectura, estaba en los Boy Scouts. De hecho, el último evento que hace Marco Chénamo, que en paz descanse, estábamos en Ágora Disco. Él salió de una discoteca a otra, estaba en Boogie. Ese día era el concurso de mi municipio oriental, si mal no recuerdo. Él me estaba diciendo, ve, chama, ¿hasta cuándo te voy a decir? El año que viene, métete en el concurso, no sé qué. Yo iba a las clases de pasarela, Nino. Hacía las clases de edición oratoria. En mi vida pensé que iba a terminar trabajando en televisión y en radio. Imagínate tú, imagínate a esa época y todo el mundo pensaba que podía irme a Miss Venezuela. De hecho, mi familia me comparaba muchísimo con Niurka Acevedo. Y de verdad que el parentesco en esa época la llegué a conocer. Y bueno, de verdad que ahorita vi unas fotos de ella y todo el mundo, no, que tú tienes que ser modelo. No, cada quien es lo que quiere y lo que decide ser. Yo excelente, bueno. Vamos a comenzar, brindemos. Salud, vale. Cortesía de Kike Licor. Excelente. Vamos a comenzar. Ay, mamá. En mi programa. Tengo nervios, quiero decirles. Yo tiendo a hacer un viaje desde los inicios. Vamos creciendo poco a poco, no nos adelantamos, no nos atrasamos mucho de lo que ya pasamos. Comenzamos un viaje, pero vamos a hacerlo de la forma siguiente. Tú has leído un libro. Vamos a hacerlo así. Has leído un libro llamado Nayeli Figueredo. Ok. Nayeli Figueredo. Cuéntame, ¿qué leíste de ese libro? ¿Cuáles fueron sus inicios de esa muchacha? ¿Cuáles fueron sus inicios hasta quién eres hoy? Bueno, me escapaba de la casa para trabajar. Una vez, de hecho, empecé a trabajar a los 13 años. Independencia total y absoluta. ¿13? A los 13 años, imagínate tú. Esa época, bueno, yo era grande, era de estatura, era alta. Pasaba mágicamente por tener 18 años. Estaba en los Boy Scouts, como ya les comenté. Estaba con mi hermano mayor ahí. Mi hermano mayor era como que el que me cuidaba. Yo conocía del mundo de los adultos a esa época, a los 15 años, imagínate, bueno, de pequeña. Era en esa parte de scouts, me gustaba la lectura, era además rockera, imagínate tú, que iba a imaginarme yo que podía en algún momento hacer lo que vengo haciendo en este momento. ¿Rockera? Rockera. ¿Qué te gustaba así musicalmente? Mira, Metallica, no sigan madre, esa música, Godzilla, Linkin Park, era una muy scout rockera, señora. Totalmente. Y bueno, con las aspiraciones de todos, con los sueños de todos en ese
momento era estudiar, era, de hecho, como te comento, trabajar. Mi mamá trabajó, era trabajadora tribunalicia. Y yo, mientras estaba en clase, me iba con mi grupito de amigas, trabajamos de protocolo. ¿Se acuerdan de cada 2000? Ahí trabajamos de protocolo una cada vez. Cada 2000, sí, claro. Me escapé a trabajar, me dijeron, no, que van a pagar tanto por ser protocolo. Entregábamos un flyer, una era la lista de precios con una manzana. Y mi amor, mi mamá una vez venía de, con su equipo de trabajo de la recursor de la pica, porque mi mamá trabajaba en los tribunales, hacía, era escribiente. Y mi mamá me ve en la parada de las Cocuizas y me entregando volantes. Y me bajaron el vidrio. Nayori, hazme el favor. Y yo, mamá, yo. ¡Ay! Ajá, bueno. Y era así, pues. Era una chica súper hiperactiva, amiguera, era controversial desde siempre. Digo las cosas en la cara de las personas, o sea. ¿Desde chiquita? Sin filtrico. ¿Sí? O sea, desde pequeña yo he sido sin filtro. Pues lo que no me gusta de alguien, inmediatamente trato de decírselo y. O así causa incomodidad o le causa roncha. ¿Qué hiciste mucho antes de eso? ¿Te inscribían en academias? Estoy diciendo. ¿Cantabas? ¿O solo Boy Scout hasta allí? No, me parecía que el mundo del modelaje, y me van a disculpar en este momento y me tocó vivirlo, así es la vida, ¿no? Es como un karma, definitivamente. Uh-huh. Yo decía que yo veía a esas muchachas que eran muy superficiales, yo no quería ser tan superficial, pues yo tenía como una media en eso. Claro. No estuve nunca, mi mamá no tenía tiempo, de hecho, para llevarme a danza, me hubiese gustado en algún momento practicar danza, tener más tiempo para organizar, para que, bueno, que mi familia, mi mamá trabajaba muchísimo, mi papá también prácticamente, a nosotros nos crió, fue mi hermana mayor, pero sí, nunca me llamó la atención. ¿Cuántos hermanos son? Cuatro, éramos cuatro, bueno, falleció uno, que era mi hermano mayor, con el que más compartí en las actividades, de hecho, era el que me sacaba el permiso para trabajar en campamento después de grande, okay. Imagínate. Y bueno, con él salí a la discoteca la primera vez, con su grupo de amigos, conocí gente de los medios a través de él. De verdad que esa fue mi experiencia, pues. ¿Tus estudios? ¿Dónde estudiaste? Ya. ¿A qué llegaste? En estos días estaba riéndome de eso justamente, porque yo soy malísima para las matemáticas, pero malísima. Mala. Ya va, Nino. Escuchen. ¿No cuentas dólares ahorita? No. Bueno. Resulta que en esa época, ¿verdad? Se me fue la pregunta. Tus estudios. Bueno, viste, así la matemática. Eso, exactamente. Era súper olvidadiza. Me costaba muchísimo, era súper conversadora en el colegio. No concluía. Escuchen esto. Estudiaba en el Isnardi en aquella época. Los que estudiaban en el Isnardi, que son de mi generación. De la época de oro del Isnardi. De esa generación. Si tú repetías segundo año, te sacaban del liceo porque no admitían a personas que repitieran. ¿En serio? Ah, pues, mi mamá me ha sacado del Isnardi porque me quedaron tres materias, física, matemática e inglés. ¿En inglés? Adivina dónde repetí, en el San Luxo. En el San Luxo. Y luego estuve en el Losada. Soy graduada en bachillerato de castellano, a los que no se lo imaginan siquiera, yo estuve estudiando en el Santiago Mariño, ingeniería industrial. Después me di cuenta que no me gustaba la ingeniería industrial y bueno, terminé con la comunicación. Congelé semestre como hasta el quinto semestre y ya no fui más a la universidad. Ese salto de los estudios, de todo eso que me has hablado, al mundo de la radio, la televisión, o vamos por partes, vamos hacia como la diría, animación. Ya el destripador. Hacia la animación de eventos, trabajo con niños. Me imagino que eso lo trajiste ya de los Boy Scouts, pero la animación, hablar por micrófono, hablarle a un público, es difícil, no todo el mundo puede hacerlo. Yo trabajé en una empresa que se llamaba Recreaciones Guaquepuro. El dueño Yomar Pereira, Daniela Suárez, él falleció. Trabajé con él aproximadamente 15 años. 15 años te estoy hablando de que trabajamos campamentos, planes vacacionales. Yo soy directora nacional de campamentos. Una cosa siempre, y lo comparto con todas las personas que están empezando en el mundo, a todos los jóvenes, es prepararse continuamente. En esa época habían capacitaciones del INSE, hacían capacitaciones en recreación, animación, montaje y producción de campamentos, programación de campamentos, y me preparé en eso. Seguí. O sea, no cualquiera puede armar un campamento.
Mira, que en realidad yo tengo la idea, no, eso es una preparación constante. De hecho, cuando nosotros trabajamos en la empresa de recreación, hacían filtros. Imagínate, Nino, que a esta persona que le daban los campamentos a nivel nacional, y el de 100 personas escogían, hacían un filtro como de 20, porque no todo el mundo está capacitado para trabajar con menores de edad. Te hacen pruebas psicológicas, te hacen pruebas de todo tipo. Además, el equipo tiene que tener como mucho conocimiento. Habían empresas en esa época, por ejemplo, Gusana Tours, Halcón, de las más reconocidas de Venezuela, que tenían, de hecho, que los que participaran de directores o coordinadores tenían que estar graduados. Entonces, bueno, eso es lo que me lleva al mundo de la recreación como tal. Y bueno, como les dije, como te digo, la constante preparación. Un día estaba animando un evento de PDVSA, la vieja PDVSA, y me dijo el dueño de la empresa, me empecé primero pintando caritas, atendiendo colchones inflables. Trabajaba, de hecho, en Petroriente de pintacaritas, cuidando colchones inflables, doblaba los colchones y, de hecho, las camas elásticas. Yo sabía todo lo que tenía que ver con las empresas de recreación. ¿Te disfrazaba? Me disfrazaba de payasita, bastante me disfrazaba. Y bueno, un día me agarró el señor Yomar Pereira y me dijo así, agarra el micrófono y me dijo, anima. Y yo estaba en la tarima así como que viendo. Agarra el micrófono, di que un carro está atravesado. No, di, haz un juego. Y yo me quedé así como que, ¿cómo? ¿Es en serio? Y me dijo, y ahí cuando terminé de animar me dijo, corrige esto, corrige aquello, es esto y es aquello. Y desde ahí empecé a animar fiestas infantiles. Tengo amigas de toda la vida que están fuera de Venezuela, que empezamos y de hecho estábamos trabajando desde pequeñas, nos escapábamos a trabajar. Bueno, después tocó legalizar el permiso, mamá, dame permiso, casi que de menor de edad. Trabajábamos en campamentos vacacionales, muchos reconocidos que desde esa época hasta esta época, imagínate que me contratan los mismos padres, los mismos amigos de campamento, me contratan para los cumpleaños de los hijos. Eres como yo, por lo menos, que de DJ, mira, he tocado en los 15 años de alguien, después de tocar en su matrimonio, después en el cumpleaños del hijo. Así me pasa, tal cual, así me pasa. Y empezaste muy joven, trabajando, pues a los 13 años. A los 13 años, me gusta el dinero, además de eso, no tanto por ambición, sino porque me gusta estar haciendo siempre algo. De hecho, en estos días con la pandemia, tengo que estar en la casa cocinando, limpiando, arreglando, me gusta planchar, me gusta hacer de todo porque no me gusta estar sin hacer nada. Y cuando empecé a trabajar, casualmente, en esa época de los Boy Scouts, me dijeron, mira, que hay posibilidad de trabajar en campamento. Y yo le decía a mi mamá, mamá, yo voy a trabajar en campamento. Y papá, no, que cuidado, que esa muchacha está pequeña, no sé qué. Y me dieron el permiso para que lo firmara. Le dije a mi hermano, sácame el permiso. Terca desde pequeña. Yo quería, en esa época, comprar unos zapatos de una marca llamada Skitcher. La conoce todo el mundo. Skitcher. Unos Skitcher. Gracias por el patrocinio, Skitcher. Quería comprar unos Skitcher y mi mamá me compró los Skitcher para que no fuera a trabajar. Porque mi mamá tenía miedo de que pasaran cosas que de adulto. Y mi mamá no pudo evitarlo. Yo me voy de campamento. Y bueno, hasta el sol de hoy, creo que fue la mejor decisión de mi vida. Excelente. Vamos con nuestra primera sección, A Temblar. Ay, mamá. 5 cosas que nadie sabe de... Uno. Que me encanta planchar. Esperanza. ¿Dónde llegaste? 2. Me encanta cocinar. 3. Digo la verdad a la gente en su cara, o sea, que no sabe. Yo creo que todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo debe saberlo. Les consta. Sí. 4. Me encantan los animales, las mascotas. ¿Todos? ¿Mascotas o animales? No, las mascotas. El elefante, un tigre. El elefante, sí, me gusta, sí, no le tengo miedo. Vamos por la 4, 5. Ay, no sé, que no saben de mí. No sé, que soy súper, súper, o sea, súper hogareña. Soy de estar más en mi casa con mi familia, que me encanta compartir más en familia. Puede ser. Porque no lo ven casi en las redes sociales. Yo sí, creo que mantengo mi vida privada más al silencio. Ya vamos a hablar de las redes sociales. ¿Por qué no te has ido de Venezuela? ¿Por qué no estás en Perú, ejemplo? Mira, Nino, yo creo mucho en mi país. De hecho, creo muchísimo en Maturín. Es increíble. Yo he tenido la oportunidad de viajar a nivel mundial. De hecho, antes, cuando uno cadiviaba, yo viajé a Francia, España, México, Italia, Cuba. Nada como Venezuela. Creo que los venezolanos somos de calidad. Me da el eco en la cabeza, me molesta. De hecho, estuve tiempo viviendo en Caracas también, buscando nuevas oportunidades, como todo, probando, ¿no?
Y en Caracas, no, que tú eres de Maturín. Ay, que la gente de Maturín. Pero que la gente de Maturín. Es increíble. Y de hecho, hay personas que me decían que si yo era de Maturín, imagínate tú, ¿qué tenemos de malo los de Maturín? No entiendo. Entonces, no me he ido por mi familia. Mi familia, por mis proyectos, lo que yo hago aquí lo puedo hacer en cualquier otro lado. Si eres bueno aquí o eres malo aquí, vas a hacerlo en todas partes. Igualito, uno puede empezar desde cero y hacer las cosas bien, con organización, con constancia, con respeto, con humildad. Se puede lograr muchísimas cosas. Y si vas a limpiar en otro país, ¿por qué no lo haces aquí en Venezuela? ¿Por qué no lo haces en tu ciudad? ¿Por qué no tratas de ser una mejor persona? Bueno, digo yo. No me quiero lanzar a la te política. ¿Te da pena, pero, bebé? ¿Ah? ¿Te da pena? No, pero ¿por qué? Por eso, ¿por qué te da pena? No, mire, en esta vida a uno le corresponde hacer de todo. Una prostitución y cero drogas. Eso es lo que yo digo. Ese es mi lema. Ok. ¿A qué país te irías si te vas? Si decides algún día, me voy. España. España. Me gusta mucho España. Me gustan las raíces españolas. Me gusta la música, la comida española. Pero bueno, como te digo, estuve tiempo en España y nada como Venezuela. Estás enfrascada aquí entonces. Me encanta mi país. Por responsabilidad, amor, y ¿qué más te ata de Venezuela? Su gente. Su gente. Uh-huh. Y que estás bien. Claro, o sea, no tengo. Produces, tienes tu trabajo. Claro. Puedes hacer de eso, más de lo que harías afuera. ¿Cómo? Puedes hacer más de lo que harías afuera. Completamente. Igual, yo tampoco me limito. Si claro. Me toca ir, me toca y me voy. Exactamente. ¿Qué crees que te falta? Llamo a graduarme. Ahorita. ¿De ingeniera industrial? No, ya no, sería por la parte de la comunicación. Ah, comunicación. Una parte de publicidad. Porque está fácil ahorita. Tú agarras y platicas y lo compras. Exacto, pero no es igual. No tener graduar? El título que lo. O sea, es como que descarado. Tener el título ahí, ¿no? Que. Sí, sí. No. Sí, sí. Yo quiero algo real. ¿Estás soltera? Ahorita sí. Oh. ¿Ahorita sí desde cuándo? Ahorita sí desde cuándo, desde hace 15 días aproximadamente. Oye, vale, pobre amigo. Llámala, ¿viste? No, que no me llame, no quiero saber nada de él. Ah, bueno, amigo, chamo, rodaste. Si ves esto, rodaste. Sí. ¿Quieres hijos? Sí. ¿Te gustan los niños de los... no voy a decir los soportas, sino que sabes tratarlos, ¿sabes? Ah, y mis sobrinos, o sea, mis hijos son mis sobrinos, de hecho, son mi adoración. ¿Estás como yo? No, completamente. Yo perdí un bebé de casi 6 meses, bueno, esto es de lo que no sabían ellos. Ay, sí, no sabía. Y bueno, y me dolió muchísimo porque fue bastante accidentado. Y bueno, sí, no pierdo la esperanza. Y que sea cuando Dios quiere y cuando Dios ¿qué crees que pasó allí, Nay? Tuve un accidente. ¿Sí? Sí, tuve un accidente. Y bueno, su papá hasta el sol de hoy me responsabilizó de eso. Pues fue un accidente de tránsito bien trágico y bueno, ahí ocurrieron una serie de cosas. Bueno, imagínate. Vamos con nuestra siguiente sección. Dame un top de 3 animadores, que tú digas, este es mi top 3 sin meter a Nayuri Figueredo. ¿Pero que nacionales o internacionales? No, de Monaga. Top, repíteme la pregunta. Comenzamos. Porque después uno no dice uno, no se molesta. Comenzamos. Esto ajá, es, el top 3 de animadores que han trabajado aquí. ¿O qué? No, que tú digas me gustan. Ejemplo, me preguntas un top de 3 DJs, yo te diría 3 DJs que a mí me gustan. Y, ajá, tres y son top para mí, pues. 3 animadores que me gusten o animadoras. Sí, que me gustan cómo trabajan en sí, la animación. Sí, porque animadores no hay mucho, animadores bueno, sí hay bastante. Bueno, chamo Karen Marín, Karen Marín. Una, y Diana Tarimusa. Son los estilos. Exactamente. 3, Teresa Carrasco. Teresa Carrasco. Uh-huh. Está chévere, me gusta tu top. Lo voy a copiar para contratarlo. Top 3 de influencer que creas que hay que prestarle atención. Acá en Maturín. Ya va, déjame pensar. Déjame pensarlo muchísimo. Mira, que digas, oye, me gusta. O sea, sin ahondar en lo de que es influencer, que no es influencer, que el trabajo, que esté haciendo un trabajo para llegar a ellos o que lo haga profesionalmente, que tú veas que es un trabajo limpio y que haya que prestarle atención. Mira, el de María Antonieta Silva, la chica que es Miss Monagas ahorita representando a Monagas en Miss Venezuela. Influencer, sí también, Teresa Carrasco también ha sido
de trayectoria, pues, que es admirable su trabajo, de hecho, le admiro mucho su trabajo y lo respeto. También me gusta el trabajo de redes sociales de Karen Marín, también tiene un Karen concepto bien, haciendo, bien marcado, bien está admirable. Haciendo unas clases ahorita. Totalmente. Armó un salón de clases en su Instagram y está enseñando a la gente a hablar. Sí, no pero se dice Swanfonson, se dice Swanfonson. Sí, está bien, es aceptable, pues, y cada quien a su estilo y a su gusto. Una preguntita aquí. Si fuese un superhéroe, ¿cuál sería? Mira, será la Mujer Maravilla. Yo hago de todo, será la Mujer Maravilla. Ok. No es por ego, perdónenme. Chévere esa respuesta. Pero ahora, ¿quién sería tu archienemigo? ¿De qué? ¿De los superhéroes? Ah, no te expliqué. Ajá. Vamos a jugar así. Bueno, no vamos a jugar así. Sí, porque no es que si no quieres responder todo más, no. Ajá. Puedes pasar la respuesta. Decir, no voy a responder esto. ¿Eh? Ok, tienes miedo. Tienes esa. Te voy a dar esa. Esa ligereza te voy a dar. Pero solo dos veces. Puedes hacerlo dos veces. A la tercera tienes que contestar, sea la pregunta que sea. Okay, ¿entiendes? Okay. Pero si tú puedes contestarlas todas, no hay ningún problema. Okay. Porque la gente quiere saber de ti. Pues. ¿Quién sería ese archienemigo con nombre y apellido, no es superhéroe, en la vida real? De... No, ¿puedo pasar la pregunta? Ok, es la primera. Vamos a anotar aquí. Acaba de pasar. Acaba de pasar. ¿Cómo es que hice la pregunta? Me la voy a preguntar. Ok, si fuese un superhéroe, calcerías. Ajá. La Mujer Maravilla. Ajá. ¿Quién fuera tu archienemigo, pero en la vida real? No, en la vida real ya lo es, Betsy López. Oh, Betsy esa no la López. Quiero ver ni en pintura. Ok, vamos a borrar de aquí. Betsy López, no te quiere ver ni en pintura. Okay. Así que no te pintes que no va. Esa misma, ella sabe por qué. Ah, bueno, imagínese. Seguimos. No, no guardo rencor, pero igualito, o sea, la quiero lejos de mi vida. Vamos a seguir con tu vida. ¿Cómo brincas a la televisión? Mira. La televisión fue una locura. Fue de hecho, les voy a contar mi verdad. Fue después de un despecho, Nino. Yo tengo una amiga que está ahorita en Madrid, de hecho. Era mi amiga amigo. Entienden el término. Ella quería ser famosa. Entonces, yo estaba en un despecho. Yo que me muero, que no sé qué, que mi vida no tiene sentido si ella no está. Ajá. Y entonces, había un casting en TV Plus y me acuerdo yo que mi amiga me dijo, yo estaba en casa de mi amiga, pero sos despecho que te estoy hablando que no tenés ni ropa en la casa, o sea, me quedé durmiendo en su casa. Okay. Y se mete en Facebook y me dice, hay un casting en TV Plus mañana. Y yo, Le Failé, ¿en serio? Los que conocen a Le Failé saben quién es Le Failé. Le puedo dar su Instagram, arroba Liz Cortés. Liz Cortés. Liz con F. Ok. Se llama Danoa Le Failé Constantini Duboc Dulier. ¡Wow! Ella es de Venezuela. Es venezolana. Bueno, venezolana se triunfando en Europa. Entonces fue el casting. Y me dijo, usted va mañana porque va mañana. Al otro día me desperté y yo dije, esa es mentira, no me va a llevar. Me dijo, claro que vamos. Yo conozco a José Marcano, yo conozco a toditos, vamos. Uh-huh. Bueno, mi hermano me consiguió una pinta con la mamá hasta zapatos. Yo fui para el casting, Nino, y me maquilló, me peinó, el cabello tenía lisito en esa época. Estaba gordita porque para esa época acababa de perder el bebé. Oye, sí, en esa época. Sí, y quedé en el casting. Quedé en el casting y empecé en TV Plus. Yo no sabía ni pío de televisión. Me asesoró en ese momento José Marcano, Adrely Zamora y Marianela Veracierta. Eran mis compañeros en el programa. Sí, estaba Marianela. En esa época estaba primero Joseph y Marianela. Estaba el otro grupo, después estaba Luis Felipe, estaba Adrely Zamora y la otra compañera detrás de trabajo que estaba con nosotros en ese momento. No estaba Karen ya, Karen Marín, ¿no? No, después ella entró porque después fue un grupo como de siete. Sí. No, ya se había separado, sí. Iba a y después volvieron, esa, porque sí, tú, sí. TV Plus fue como una ventana también y tuvo muchos animadores de acá de la ciudad de Madrid. Tuvo bastante animadores. Y ese programa tuvo bastante animadores. ¿Cuánto tiempo duraste en Tus Mañanas? En Tus Mañanas, 7 años. ¿Qué aprendiste de ahí, Tus Mañanas? Mira. Lo bueno. Lo bueno, que hay amistades que duran para siempre. Y lo malo, ¿me lo quieres preguntar? Sí, lo malo. Y hay gente en la que no puedes confiar. Oye, en un programa de televisión, compañeros de no, día a día. No, uno puede ser profesional, de hecho, tú tienes que ser profesional en todo. Para mí, Tus Mañanas fue una escuela increíble.
Y aprendí también, como te dije, pues que hay amistades que duran toda la vida. ¿Por qué crees que murió la marca Tus Mañanas? Aparte de que se fueron algunos muchachos. Por un tema personal de dos compañeros de labores que dejaron el programa. Un momento hubo una quiebre, una de las compañeras se fue al país, quedó a cargo otra persona. Luego el dueño del canal tomó rumbos políticos, todo se desvinculó y se cayó el proyecto, porque no funcionaba si no estaban todos al mismo tiempo. Entonces tuviste hasta el final de Tus Mañanas. Hasta el final. Hasta los últimos días. Viste crecer el proyecto, bueno, ya entraste ya no a mediados de Tus Mañanas, porque fueron varias caras que estuvieron allí a mediados hasta finales de Tus Mañanas y del canal prácticamente, ¿no? Totalmente. Prácticamente. Así es. ¿Qué crees que tiene una empresa o un programa de televisión que lo hace trascender en el tiempo y sobrevivir a todo eso? ¿Y qué lo hace morir? La responsabilidad, y te lo digo por carne propia, porque claro, ahorita estoy en un proyecto en otro canal de televisión y lo hice, estoy incursionando sola totalmente con tema pandemia, y es difícil, ¿no?, por el tema de traslado y eso, pero es muy importante la responsabilidad, porque te debes a un público, te debes a una gente, a unas personas que están esperando lo mejor de ti, y eso es lo más importante. Bueno, he sido irresponsable también a veces porque no he podido cumplir con compromisos. Pero creo que eso es lo fundamental. Y has tratado, ¿no?, de darle apertura a otros talentos, varias caras, y no ha resultado. No, porque por la falta de responsabilidad. Es eso. ¿Crees que los talentos actuales están un poco desentendidos de ser responsables, que ven las cuestiones como un hobby o no toman las cosas en serio? ¿No viven de esto? Mira, Nino, yo siento que no se toman las cosas en serio. Esta generación, no es por hablar mal, porque de verdad que los amo y los adoro, llámese millennials. Llámese, los adoro, ¿oyeron? Para que no se maten. No se maten, o sea, no escriban un comentario. Puede ser generación, exacto, puede ser generación X. No, yo estoy abierta a que me escriban lo que quieran, claro, escribirme. Yo también, no tengo problema. ¿Oyeron? Así que, sin filtro, yo tengo mi Instagram abierto, cero privacidad, y yo no borro los comentarios, los dejo ahí porque claro. Estamos hechos de cosas malas y de cosas buenas, nadie es un santo. Pero sí, me parece que ahorita le buscan excusa a todo. ¿Y tú sabes qué es lo peor de todo, Nino? Que te den excusas cuando tú ya pasaste por eso. Cuando uno ya quemó la etapa, cuando uno ya sabe qué pierdes de tanto perder el tiempo. Lo digo porque la misma experiencia te va haciendo, y tú ves ya, tienes como el ojo clínico o como el ojo, el tercer ojo, de ver más allá de lo evidente cuando una persona quiere y no quiere. Es como que ahorita, no, que yo voy a poner a mi sobrinita a que me lleve las redes sociales. Mi hermano, si la sobrina no quiere ni que le pongas una Mac con revelado HD, Ultra D, 4D, perdóname los que saben de estos términos, que tú eres uno de ellos, claro, o sea, lo van a hacer. Porque el que quiere, puede. No hay excusas. Yo tengo tiempo trabajando en esto, he trabajado con recreadores. Muchísimos me amarán, muchísimos me odiarán, y yo soy así, o me aman o me odian. Pero me gusta también que la gente, así como yo les doy responsabilidad y compromiso, cumplan con la palabra, porque para mí la palabra de los recreadores, la Yuri, por cierto, ¿no?, has desarrollado a muchos recreadores, pues, ¿no? Claro, porque han salido de ti. Claro, y no me lleno de ay, que soy la mejor, no. ¿Tú crees que yo lo diga? Mira, como tú lo dices ahora. No me importa en realidad, ¿verdad? Porque cada quien es dueño de lo que dice. Lo que dice, ustedes saben el refrán, o sea, yo prefiero limitarme en ese aspecto. Tengo muchísimos recreadores que, bueno, que empezaron conmigo, no digo nombres, ellos sabrán quiénes son. Hoy por hoy han llegado muy lejos, otros han dejado, porque esto no es para todo el mundo tampoco, Nino. La parte de la recreación es como una etapa, como que, ay, cuando yo fui payasita, a mí me enorgullece, le digo con orgullo. Yo me vestía de payasita, llegó un momento que ya basta. Pero para mí, hey, tú, mis niña, inicios, que tiene 30 años, Mayuri fue tu payasita, ¿no? Es tu niño que tiene 40. Así es, ¿no? Y eso, me creo que la juventud de ahora como que no valora o como que no se dan cuenta de las oportunidades. Les que hay. Da igual. Exacto. Creen que tienen un mundo por delante donde perdieron esta oportunidad, o no aprendiste hoy, o no viste este curso hoy, pero lo puedes ver mañana, lo puedes hacer mañana, lo puedes comprar mañana, lo puedes pagar mañana.
¿Qué es eso? No, bueno, o sea, es increíble. Yo estoy impactada con ese tipo de actitud, pero bueno, cada cabeza es un mundo, mijito. Es mi abuela. Yo siempre digo en mis cursos y lo practico yo en mi trabajo, y es algo que los jugadores top, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, ellos siempre dicen, y la respuesta a la pregunta es, ¿cuál es su clave para haber logrado? Y ellos dicen, ni siquiera responsabilidad es una palabra que abarca todo, que es la disciplina. Disciplina, es verdad. Disciplina. No hay nadie que se pare a trabajar a las 5 de la mañana porque le toque, ¿no? Es su disciplina, ya lo ha creado así. Nadie que haga ejercicio, que salir a trotar a las 5, eso es disciplina. Y eso es por ti. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Otra cosa, o sea, tú sabes que es difícil en la vida trabajar campamentos vacacionales. Tú sabes que es difícil un campamento, un plan vacacional. Tienes que hacer demasiados filtros con el personal. Imagínate tú batallar con la personalidad de los recreadores, de los niños y de las personas que van a cocinar. O sea, llevar todo eso. Y siempre le dije, y la última vez, el último campamento que me tocó dirigir, fue el de Estancia Los Potros, dirigido y direccionado prácticamente por mi persona y mi equipo de trabajo. Los recreadores, buscamos a los mejores recreadores de la ciudad. ¿Qué fue lo primero que se les dijo a los recreadores? Señores, al que le guste, se queda, al que no, váyase. Porque aquí no van a mí no me traen excusas, y aparte de eso, el que sabe, el que trabaja conmigo, sabe que yo soy tajante en lo que es el compromiso, en lo que es la disciplina. En ese sentido, bueno, me he ganado muchísimos enemigos. De hecho, también muchísimos recreadores han montado sus propias empresas, han salido de las filas de Max Eventos, le he dado oportunidades a muchas personas y le agradezco a todos, para bien y para mal, pero sí, soy muy tajante. De hecho, a mí me llaman hasta tronchatoro en el campamento, pero es que estamos trabajando con niños, no estás trabajando con... Es que es claro. Precisamente, hay que tener disciplina. Hay que tener disciplina en lo que estás haciendo, porque hazlo bien. Como un campamento ahorita, se les da la facilidad, se les paga, disfrutan, tienen que cuidar a los niños. Y aparte de eso, uno tiene que estar pendiente de ser responsable y ser maduro en ese sentido. Se enamoran. Bueno, es que yo no estoy, yo sí, no estoy en desacuerdo con pero todo fuera del campamento. Pasa eso en los campamentos. Yo he visto películas estadounidenses donde se enamoran. Claro que sí, puede pasar. Sus cositas en el campo. No, nada de eso. En mis campamentos no. Ah, ok. Bueno, delante de mí no lo hacen. Vamos, ¿qué te parece si vamos con? No llevas ningún, pásalo, vale, pasa esa pregunta. No, yo soy así, transparente. Vamos a ver, pues seguimos. Ay, mamá. Vamos con una sección que yo llamo lo bueno, lo malo y lo feo. Okay. Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿De? Yo te voy a decir tres personas, el nombre de tres personas, y tú la vas a organizar. ¿Quién es el bueno, el malo y lo feo? O sea, no es que los llames, pues mira, tú eres feo y te puse aquí, no. Simplemente, si crees que el bueno es este, bueno, quedas malo y feo. Te pongo ahí, ¿entiendes? Vamos, pues. Lo bueno, lo malo y lo feo. Luis Felipe Palomo, animadores. Luis Felipe Palomo, Salvador Termini y Omar Díaz. Luis Felipe de primerito. Lo bueno. Él, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo malo. Lo bueno, lo malo. ¿Viene lo malo? Lo malo. ¡Malo! Guerra avisada no mata soldado. ¿Y la otra cuál es? Ya va, que tengo Salvador Termine y Omar Díaz. Ajá, pero lo malo y lo que es lo feo. Y lo feo, sí. Ah, lo malo. Que tú digas que es feo. Qué feo, Omar David. Omar David Díaz. Ok. Salvador Termini, lo malo le quedó. Lo malo. Quedó para malo. Ajá. Lo malo. Por malo. Ok. Lo bueno, lo malo y lo feo. Animadores, seguimos. Karen Marín, Rosy Salazar, Orich, Diva Urbana. Ay, no, chavo, no esta me esta hagas producción. No me hagas esto. Esta producción, puedes pasarla, pero luego, la puedo pasar. Luego. La quiero pasar, pero no quiero problemas con esas chamas. Nada. Con ninguna de las tres, porque las tres las admiro en su categoría, en su... Excelente, rango. Pasamos a la primera, ok, listo. Dino, te lo tengo maíz, te va a dar un manizazo. Vamos, lo bueno, lo malo y lo feo de programas de radio. Tenemos aquí el vacilón de la mañana, en exclusiva y radioactivas. Ya va, pero es que en exclusiva es el mío, así es, me tengo que decir que es el bueno. Bueno, queda lo malo y lo feo. ¿Cuántas que puedo pasar y cuántas puedo...? No, vale, el vacilón a mí me gusta. No es malo, ni bueno, ni feo. O sea, bueno, es bueno, no sé. Pon los feos porque son feos, pues. No, ellos son lindos, vale. Son lindos, y los feos, entonces son malos Karen y Keren. No, Keren y...
No, tampoco. Estos son, los tres son buenísimos. Keren. Está difícil. Caterín. Está difícil esa. ¿La pasaste? La pasamos. Ok, ya pasamos dos. La siguiente la tienes que contestar sí o sí. La siguiente es más adelante. Lo bueno y lo malo y lo feo vamos a poner de comida rápida. Hamburguesa, pizza y pollo. Ya, yo amo el pollo. Lo bueno, el pollo. Lo bueno, el pollo. Lo malo. No, no es malo. Para la gordura, bueno, ¿qué? ¿Hamburguesa? Me gusta. Lo feo, no. Todo es bueno, me encanta. Ok, bueno. Esa pregunta está mal hecha. Pero tienes que poner... Tienes otra pregunta ahí y la quitaste, ¿verdad? Tienes que poner ahí feo pizza, pues, para rellenar. Bueno, pizza, porque me encantan los tres. Excelente. ¿Cómo te ves en 5 años, Nay? ¿Y dónde? En Venezuela. Aquí, con familia, tranquila, en paz, disfrutando. ¿Con familia 5 muchachitos? Mira, hasta seis. O sea, 2 por año. No, sí, no, sí. Uno por año. Si la media son 9 meses, pues... La cuarentena, la cosa. Seguimos. Televisión. Tus mañanas. Brincamos a la radio. ¿Cómo adentraste al mundo de la radio? ¿Cuál fue tu primer proyecto? ¿Se te hizo más fácil o dijiste, bueno, puedo hacer radio, puedo hacer... ¿Hiciste radio y televisión al mismo tiempo? Sí, de hecho, cuando estaba en TV Plus, incursioné en 92.7. El señor Román Ferro. El señor Román Ferro y su esposa me dieron la oportunidad. Trabajé 7 años yo ahí. Bueno, nosotros en Al Son de la Una trabajamos casi 4 años, Luis Felipe y yo batallando. Al Son de la Una, Luis Felipe y tú. Uh-huh. Un programa que después 3 horas de una, nos íbamos caminando de TV Plus al edificio 92.7. O sea, que era tú salías, te despedías de tu casa, amiga. No, de tu mañana. Por eso, voy a tu mañana, luego a la radio, vengo a la tarde. Mañana. Así mismo es. Y en esa época, bueno, que no podía caminar de un sitio a otro tranquilo y me iba con Luis Felipe facilito. Y bueno, pasábamos la mayoría de las tardes allá. Ahí empezamos radio. Esa oportunidad estuvo maravillosa, me encantó. ¿Cuánto duraste allí? Casi 4 años. 4 años. 92.7. Hablando de esto, ahora, hablemos de la publicidad, la clientela, cómo se te ha dado... la receptividad, todo si has ha sido, hecho una cartera de clientes, todo la confianza. Ha sido impresionante para mí y ha sido totalmente empírico. Soy de las personas que dicen, no pido, o sea, el universo me da solo. Me sucede con los clientes, hay personas que tienen credibilidad en mi trabajo desde hace muchísimo tiempo, que me conocen por trayectoria desde que estoy de joven, han visto las luchas, han visto desde dónde vengo hasta dónde voy, personas que están fuera del país que me confían sus empresas, me dicen, no, yo quiero que me hagas publicidad, o sea, es increíble, ¿no? Y eso lo agradezco muchísimo porque son personas que siguen apostando, siguen confiando en mi trabajo, trato de no defraudarlos, trato de no venderles más de lo que no puedo dar. Y creo que ese feedback y esa ser verdadera me ha llevado a hacer la parte de publicidad en redes, porque yo ni siquiera pensé en un momento vivir de esto, porque de hecho, creo que lo comenté hace días, me ha tocado vivir de esto en lo que fue la plena pandemia y mucha gente ni siquiera sabe que yo vivo de esto. Imagínate tú que muchas cosas que no se saben de los que estamos en las redes sociales, y no pensé que esto fuera a ser para mí, que ser influencer, que cobrar por eso, que hacer esto, que hacer... No, jamás estuvo en mis planes vivir de las redes sociales. ¿No fue un libreto que hay, no, señor, es esto, tengo que... No, y bueno, y como los nuevos animadores, como es el caso de gente que está empezando en la televisión y que son microinfluencer, que no tengo nada en contra de ellos, o macroinfluencer, con lo que sea, que creen que, ay no, que yo voy a poner una foto mía con enseñando la cabeza, que es mis atributos. No, eso no ha sido jamás de pensado. Últimamente sí, ya me organizo en lo que es la parte de las publicaciones porque vivo de eso prácticamente. Ya vamos para lo de redes sociales, vamos a seguir con la publicidad, radio, televisión. Cuéntame una anécdota así que hayas tenido de algún cliente baboso. ¿No? No. Que te dicen, venga. No, venga a mi local. Ah, sí, me sucedió una vez. Lo sabes distinguir y dices, no. No, lo que pasa es que también hay mucha gente que daña el gremio. Vamos a estar claros. O sea, yo soy mujer, no hablo mal, pero ya uno sabe que hay personas que han dañado el gremio. Hay gente que va a pedir un teléfono y eso. Eso. Y sonrisita. Qué bello, qué chévere, qué bonito. No. Demuestren lo que hacen trabajando y haciendo las cosas bien.
bueno, que tampoco soy una santa, pero a mí me sucedió una vez una persona que me dijo para tomarnos un café a las 6 de la tarde. Obviamente, lógicamente, tú sabes que a las 6 de la tarde tú no vas, si no tienes, si estás trabajando en algo serio. Si no vive en CCP, que después tomamos, exacto, tomamos café hasta las 12 de la pero, noche. Pero, o sea, si tú sabes que tiene lógica que una reunión después de las 6 de la tarde, fuera de tu horario de trabajo, es otra cosa. Y yo, claro, dije, mira, vale, no me parece, no, que no te mejor vayas. Mejor para invitar a una dama a tomarse un café a las 6 de la tarde. Por favor. En serio, y, si ustedes, si no, me lo hacen a mí, yo tomo café todo el día. Obviamente y no que tengo, vamos a tomar un café, vale, las 6, lo veo tan normal. No, obviamente que no. Que he bateado, pues. En ese caso no, porque ajá, yo no sé cuáles son las intenciones, ¿me entiendes? Claro, entonces, claro, cuando uno tiene que darse su puesto y uno decir, no, esto no va, no me parece, y prefiero dejar al cliente guindando. Bueno, esa persona no, pues, porque no me parece. Excelente. Entonces tú dices que aquí en Maturín todo el mundo se conoce, ¿me entiendes? Sí, verdad, eso es verdad. Entonces, mira, de verdad que uno tiene que cuidarse las espaldas. A nivel de publicidad, entonces tú puedes decir que tú buscas tu clientela, como suele pasar, pero hay un 50-50. Hay gente que te busca sin tú buscarlo. Totalmente. Mira, quiero que me anuncies esto. Nadie te veo en las redes, quiero que me anuncies esto. ¿Por qué crees que has llegado a eso? Mira, como te comenté, me tocó organizarme y bueno, nada, teniendo presencia en las redes sociales, teniendo contenido. Tampoco es que mi contenido es el mejor del mundo porque tengo muchísimas cosas que mejorar, pero no sé, o sea, será suerte. En dos palabras, ser yo. Yo las tengo. ¿Ah? En dos palabras, ¿qué puedas decir tú? Que yo las vea en ti, pero vamos a ver si estamos en la sintonía. ¿Por qué tú crees que yo te buscaría? Anúnciame esto. Porque confías en mi trabajo, puede ser, confianza. Credibilidad. Pues me gusta esa credibilidad. Yo creo que es lo mismo que hemos hablado, la disciplina que te ve la gente y muy importante la imagen. Uh-huh. Yo creo que, bueno, no es que reviso tus redes, pero nadie va a sacar una foto que no le conviene sacar si su perfil es público, publicitario. Entonces yo creo que la imagen y las chicas que están empezando esto, cuidar su imagen, que va a ser la cara de un producto, yo creo que tiene que ver, ¿verdad? Yo de estar hecho, cuidadita, estar siempre maquillada, estar para la foto, pues como estar lista para la foto. Mira, hablando de eso, aparte yo hice un curso, una capacitación en Caracas de maquillaje, estoy con la Escuela Nacional de Maquillaje de Vici School, va el Galar La Cuña, soy representante en Oriente de la empresa. A mí me tocó viajar, hice un viaje a Caracas, valga la redundancia, y en ese viaje, mi primo estaba en Caracas, mi primo es modelo de Hugo Espina en esa época en Caracas. Y era muy amigo, es muy amigo de Iván Dumont, que era el fotógrafo del Miss Venezuela para la revista Hola. Yo le había hecho el comentario a mi primo, mira que te hizo unas fotos Iván Dumont. Y yo le dije, ¿cuánto cobra Iván Dumont por una sesión de fotos? 10 fotos, tanto. Y yo, ¡oh! Impagable en mi vida, yo pude hacerme unas fotos con él. ¿Tanto y me así? Dijo, ¿por una foto? Impagable. Estoy regalando mi trabajo. Totalmente. Bueno, hay niveles. Pues. Ahorita te digo cuánto era. Bueno, entonces, bueno, les digo más adelante. No les voy a decir. El cuento es que yo le digo a mi primo que me encantaría unas fotos con él, pero normal, o sea, como que un comentario. Y mi primo me dice, ¿cuándo te puedes venir a Caracas? Normal, vale, con Blackberry, con mi ¿Cuándo te puedes venir a Caracas? De hecho, esa foto ya tiene como 6 años. ¿Cuándo te puedes venir a Caracas? Y yo, bueno, primo, yo no tengo real ahorita, no tengo plata. Me dijo, bueno, cuando tengas plática, vente. Y yo, ¿pero qué? Me dijo, te voy a regalar unas fotos con Iván. Y yo, ¿qué? Y mi primo era el productor. De hecho, cuando a mí me publica Iván Dumont en su página, en esa época le estaba haciendo unas fotos a Catherine Fuló. Cuando él me publica, yo subí a 10.000 seguidores. Y el chico, Iván, cuando yo voy a la cabina a la sesión de fotos, yo me llevé, me acuerdo que dos vestidos aquí en Maturín de un diseñador en esa época, Rómulo, de la marca Mood, y entonces me llevo mi vestido, no sé qué, un vestido de lentejuelas azules. Cuando yo llego allá le estaban haciendo una sesión de fotos a Carla, una que era reportera de CNN en español. No, Carla Angola, no, la otra Carla que era reportera de CNN para aquella época. Y había una parte de vestidos. Cuando él me llama Iván, cuando yo llego me dice, yo le digo, yo no sé posar, y él me dice, lo mismo me dijo Irene Sáenz, y yo me quedé así. Cuando yo me entero que el hombre era el fotógrafo que le había realizado la foto hasta a Omel Sousa con la corona. Okay. Imagínate tú. Bueno, y me hice la foto con Iván y él fue el que me posicionó. Y él más o menos fue el que me explica que se monetiza en Instagram, puedes cobrar por publicaciones, que estás perdiendo tu tiempo, que crea tu marca personal. Y de ahí es que sale lo que es el trabajo en redes sociales. Excelente, vamos a entrar allí ya. Ay, mi mamá. Brincamos ahora a las redes sociales, el trabajo a redes sociales,
la subida, pues, de seguidores, este, cómo lo comercializaste, cómo lo monetizaste, cómo lo ve la gente, cómo tú incitas a una persona a que anuncie allí, de qué le sirve, has medido, si le ha servido a alguna persona, porque uno sabe cuando a sus clientes les beneficia y uno sabe cuando hay que hacer otras cosas. Nino, una de las anécdotas de las redes sociales, y creo que lo más bonito, es ser servidor público. Yo me considero un servidor público en mi ciudad. Hace poco sucedió algo, esas personas lo saben, y yo publiqué y conseguimos los recursos para una operación. Lo sé porque venden el producto, dicen, vendí tanto, Nayuri, gracias, voy a pagarte el próximo mes, Nayuri, no puedo seguir porque me va mal, o sea, y yo trato de tener esa media, ¿no? Creo que tener contacto siempre con los clientes es muy importante. Y bueno, yo creo que por ahí van los tiros, o sea, ser real, dar calidad de trabajo y, bueno, buscar la manera de organizar su trabajo en las redes sociales, pues. En estos días leí que... vi un documental que me recomendaron sobre, se llama el Big Data. Big Data, el petróleo del 2021. Y el Big Data, el petróleo del 2021 son las redes sociales y cómo las manejan. Claro, porque ya nosotros migramos, ya estamos en la era digital prácticamente por todo lo que nos está sucediendo. Ya, esto es el mecanismo de ventas, el mecanismo, o sea, de darse a conocer. Yo estudio, hazte un cursito de perforación de pozo, a ver si pegas ahí, hazte un cursito ahorita de diseño, community uh-huh. manager. Uh-huh. ¿Qué le recomiendas a esas personas que quieren adentrarse en este mundo y necesitan preparación? Porque, acoto esto porque lo he visto bastante, porque hay infinidad de cursos, uh-huh. pero yo creo que algunos... Si vamos a todavía a la meritocracia, a los que han estudiado, a los que se han preparado, a los que han hecho ese estudio de mercado y hacen esos cursos factibles, o a los que ven un curso por YouTube y lo quieren repetir en una sala con 8 personas, yo creo que hay que hacer un filtro y seleccionar bien de quién quieres tú aprender. Yo quiero aprender de Nayuri Figueredo porque, mira, entré en su perfil, dice esto, hace esto, tiene tantos seguidores, o quiero aprender de esta persona que hizo un flyer y habla chévere. Mira, considero que todo en la vida es ensayo y error. Yo en lo que fue la pandemia probé con algo que era el Nightcam, que tiene que estar relacionado con lo que venía haciendo y tenía que mandar los videos, me los editaban, llegaban, o sea, y no llegó al público que yo quería. Y fue un ensayo, igualito asumo las consecuencias de eso. Coloco, me organizo en mi feed, coloco colores que creo que me favorecen, hay que ir a las estadísticas, hay que ver qué es lo que quiere el público, hay que preguntar, hay que hacer encuestas. Yo considero que es un trabajo continuo. Yo no todo el día, hay gente que cree que yo me la paso todo el día en las redes sociales. Pegada y eso es organización completamente. Hay veces que ni siquiera veo las publicaciones, porque no me da tiempo. Te llega mucho, hola, ¿cómo estás? Quiero conocerte. No creas, tampoco así, porque no, hay personas no. que piensan que yo soy inaccesible. De hecho, en estos días las redes sociales también te estigmatizan, porque sí. hay personas que creen que eres inalcanzable, que no pueden hablar contigo, que eres odiosa. Nayuri, ¿por qué no tienes TikTok? O si tienes y yo no lo sé. Yo no tengo, pero no lo sé usar. No lo sabes usar. Ya va, mi sobrinita me estaba enseñando la otra, yo grabé uno, me pusieron un foto. No sé. Pero crees que TikTok, porque he visto cosas. Y estoy ya que casi que entro a TikTok, porque he visto cosas interesantes que hacen en TikTok, pero he visto simples bailes de vamos a remedar a un dominicano, vamos a remedar a un perro, vamos a he visto gente muy, muy loca haciendo cosas locas que no sé si les generen plata o les den de comer, pero he visto cosas interesantes en TikTok. Sigo una cuenta en Instagram que postea sus cosas de TikTok. De efectos especiales, el tipo es un duro, pues. No sé, no me gusta mucho esa especial. O sea, no sé, la veo así como vacía. Es como generar, como una generación, como que, o sea, como que no tengo más nada que hacer y hago TikTok. Bueno, hay personas que lo están comercializando, que muestran sus productos a través de esta plataforma. No de lo que no pudiera ver su TikTok, pues la gente lo abra más adelante, que sabe lo que pero... ¿Qué le genera a Nayuri Figueredo los cobres ahorita? A nivel de 1, 2, 3, radio, televisión, redes. Primero redes, después televisión y después radio. ¿Desde hace cuánto tiempo? Mira, desde hace... ¿Dos años, creo? Dos años. A pesar de todo lo que tengo trabajando, yo
es la media, ¿verdad? Que las redes han dado un repunte. Lo que pasa es que nosotros somos como que vivimos como que, no, no voy a decir provincia, pero vivimos en ciudades no capitales, pues. Y entonces tenemos que darle trabajo a por lo menos ahorita están volviendo las páginas web, las ventas online, páginas web de ventas online, se han creado aplicaciones para vender por WhatsApp, se han creado esas cosas y la gente es muy renuente a actualizarse, entonces tenemos que estar nosotros como que sí, este es el 3.0, este es el mundo, sí señor, esto va, que mi amigo no lo hace, porque ahorita todo como que es una cadena de viralización. Este tiene Instagram, yo también. ¿Te ha pasado que por lo menos clientes te dicen, ajá, pero me vas a subir los seguidores? Porque quiero bastantes seguidores, quiero demasiado me gusta. Y ajá, pero... ¿Pero tú quieres ser famoso o tú quieres vender? Entonces hay dos cosas que dices, yo no vendo seguidores, yo hago la gestión para que tus seguidores sean los más correctos, pues, ¿entiendes? Es como mi yo no le doy mi teléfono a nadie, y así tiene que ser el Instagram. Es público, más tiene que entrar la gente que se interese en ti, ¿no? No porque subiste una foto en la playa, ay, pero esta chica está linda, ah, pero ella hace zarcillos también, bueno, no me interesa su zarcillo. Cuando vaya a la playa, de nuevo, la veo en bikini. Algo así. Suele pasar con los clientes, ¿verdad? En general, o sea, no les presto tanta atención en ese sentido, pues atiendo, escucho sus sugerencias, les propongo y trato de no engancharme, ¿sabes? Porque como te digo, todo en la vida fluye. Eso sí, cuando viene un cliente que no me da feedback de entrada, ya yo sé que no puedo trabajar con esa persona. Y eso es importantísimo que no tenga ese sexto sentido ahí como que bien desarrollado. Nayuri, si tú este año hicieras unos premios donde premiaras el talento, todo... Todo lo bueno, vamos a hacerlo regional y nacional, pues. Regional y nacional, ¿cómo lo llamarías? No sé. Premios. Para yo hacerte un te voy a hacer un jingle aquí. Premios Figueredo 2021. Sigamos. Okay, sigamos. Bueno, Premio Figueredo. Tú me vas a decir los ganadores de una vez. No. No voy a decir nominados para que sea más fácil, pues. Tú vas a decir tus ganadores. Vamos, Premio Figueredo a nivel regional. Mejor locutor. Locutor, hombre. Mejor locutor. El premio es para Tommy Islean. Sí, pero lo elías tú, son tus premios. Ah, yo puedo decir locutor. Sí. Locutor. Dijéramos Hernán Freitas, ¿verdad? Mejor locutor. Chuchu. También, pero que esté actualmente. Ahora. Ah, no, José Maestre, José Maestre, mejor locutor del año. Retira tus premios en exclusiva. Mejor locutora del año para Nayuri Figueredo. Karen Marín. Karen, retira tu premio. Maquillador o maquilladora del año, regional. Nayuri Figueredo, oye. ¿Tú maquillas? Sí. ¿Al público, sí, que te digan? Sí, claro, ya he maquillado. De hecho, en estos días maquillé una novia, estaba súper nerviosa. Hago maquillajes fuertes, no me ha tocado dar, bueno, hice una capacitación hace poco de automaquillaje. Me encanta el maquillaje, el mundo del maquillaje. ¿Cuántos cursos has hecho? Porque has ido maquillaje. A Caracas a hacer maquillaje. Mira, curso como tal hice uno con Mariano Porto aquí, hice otro con Ender Torres, hice el profesional, totalmente buenísimo me fue. Y bueno, ahí voy poco a poco aprendiendo con los tutoriales, la cosa, pero... Y nos seguimos, grupo cantante del año en Maturín. Ay, chavo, no sé. No conocen a algún cantante. No, ¿cómo se llama? La morena es Corina. Corina ganaste. Corina estuvo aquí en nuestra primera temporada. A ver, Corina, mira. Corina, ya se me fue el hito, Corina cantando como la cañón y sus canciones es espectacular. Yo creo que Olga es Corina. Yo creo que Olga es Corina. Yo también creo lo mismo, así. Sí. Que Olga canta como Corina. Y también tuve la oportunidad de conocer a Corina cuando daba clases a los niños, a unos niños de acá de la ciudad, y me impresiona muchísimo su trabajo, de verdad que tiene un talento impresionante. Ok. Local de comida rápida del año. Maturín. Sin publicidad, o sea. De comida rápida. Del año, que tú digas. La chocolatería. La chocolatería, ganó. Premio. Vamos para allá pronto. Saludos, Rafael, esposa, familia.
¿Mejor amigo del año? ¿Tuyo? Mi mejor amigo del año, Mónica Ugarte, mi mejor amiga. Mónica, Mónica. empresario del año, que tú digas, este es un modelo a seguir. Chamo, Giuseppe Morreale. Giuseppe Morreale. Y Mariela Mijares, los dos. Porque los dos son dos mentes, ¿oíste? O sea, son dos mentes, ¿verdad? Demasiado, Dios los bendiga. Yo siempre digo, oye, yo quisiera ser como Giuseppe. No, la... yo quisiera ser como Mariela para tener la paciencia. Sí, yo... O sea, tener sus empresas plata y pararse a las 5 de la mañana. Uno que es un limpio no lo hace. No, tremendo, aparte de eso, chamo, ya va, sí. Ese señor hace, bueno, su Dios control, lo bendiga, su, mi jefe sí. Querido. Bueno, no es mi jefe nada, tuvo un accidente, Dios lo guarde, un día y en la mañana del otro día estaba trabajando. ¿Verdad? O sea, yo me quedé impresionado. Impresionante. Mejor vestido en los medios. Mejor vestido o vestida. O vestida, ah, bueno, sí, Teresa Carrasco. Teresa Carrasco. Se ve las pintas bellísimas. ¿Tienes cuántos? No, ya no me queda negativo. Dale, tienes que contestar esta, juro. Ay, mamá. Peor vestido de los medios. Normal. No puedo pasar. No, ya no. ¿Cómo pero que sí, no? Ya llevas dos. Pero, ¿cómo que no? Pero sí hay, ¿no? Sí hay. Ah, qué dilo. Ya lo dije. Sí hay, dilo. Sí hay. Peor vestido de los medios que, vamos a decirlo así, premio al que necesite una asesoría. En vestimenta, de los medios. No me hagas esto, por de favor. De los medios, ya, tienes que contestar. O sea, gente que conchale, vale, no puedo. Pasaron dos, tenemos reglas. No. Peor vestido de los medios. No, ni no hagas esto. Yo sabía que me iban a deber una... Bueno, has pasado... La prueba. Los premios Figueredo, sí, son 10. Perfecto. Vayan a reclamarlos. Menos... No le quiso dar premio el peor vestido de los medios, te quedarás así, pero sí hay. Me lo llevará a la tumba. Sí, pero sí hay. ¿Y dónde? Sí, tú puedes decir la emisora, aunque sea, la radio. El canal de la competencia. O el canal de la competencia. Aunque no es competencia, porque... sí, cómo no. Esos colores de cabello que no combinan con el vestuario. O sea, ah, ok. No la... Ya lo dijo. 10 preguntas rápidas, vamos, estamos cerrando ya. Ay, tienen mamá. Que ser muy rápidas. Ya, que se me está abriendo el vestido, Nina, ya. Ajá, dígame. 10 preguntas rápidas, hilo o cachetero. Hilo. ¿Rápido o lento? Lento. ¿Crees en los extraterrestres? Yo creo que sí, sí existen. Sí existen, ¿verdad? ¿Un santo? San Miguel Arcángel. ¿Actor preferido? Leonardo DiCaprio, no, Johnny Depp. Johnny Depp. ¿Qué es lo primero que le ves a un hombre? Los ojos. ¿Por qué los lees? No, me gusta leer. Veo más allá de lo evidente, me encanta. ¿Y si tiene lentes, le dice, te puedes quitar los lentes un poco? Claro, momento? No, ya va, tiene que oler rico también. Ah, si huele okay. Rico, chamo, ganaste. Excelente. Si tu vida fuese una novela, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo es que se llamaba la canción esa, pinchale, la novela de Luis Silva, ¿vale? La que era con la hija Lila Morillo? Enfurecida. No. Esa canción era La Indomable. La Indomable, algo así. No, esa era la canción, era, ay, Dios mío, esa novela la pasaban por Radio Caracas. Nunca vi novela. Bueno. Era como Enfurecida. Se quedó en el pasado, la mía. Pero ella es así, pues, Doña Bárbara. Bueno, seguimos. Recomiéndanos un libro. Los Cuatro Acuerdos. ¿Un país? España. ¿Una frase? No hay mal que por bien no venga. ¿Un partido político? Mentira. ¡Ah! Yo te lo puedo decir. Fueron 10. Mi familia la da. Bueno, vamos con nuestra última sección. Vas a decir 3. Yo te voy a decir, voy a buscar algo que sea viral y tú vas a hacer 3 cosas de eso que es viral. ¿Sí va? Ok. Ahí va. Bueno. Y son como consejos para la gente que nos está viendo. Más nunca. Y digo así, más nunca. Más 3 cosas, sí. Más nunca. Ya va. ¿Cómo es eso? No entiendes. Bueno, te puedo decir, más nunca te comas esto con los dedos, capocho. Consejos, son consejos.
Más nunca creas en un hombre que te hable mal de la ex. No, Nain, no, borra eso, vamos a borrar. No, déjalo. No, el hombre que te diga que esa mujer es loca, esa, que ese, eso hermana, es acuérdese que ese hombre va a hablar más adelante de usted. Eso. Enamórate si tu ex habla con todas sus ex, porque es un tipo... No, que... puede hablar, pero que yo no me entere, mi amor. Bueno, qué bello, qué bonito. ¿Qué más? Otra más, nunca le doy la contraseña de Instagram a una persona que me diga que es de mi total confianza. No la comparta con nadie, ni si, bueno, con tu sobrinita puede ser, con tu hermana. Se pasó. No. Más nunca. Más nunca toques un microondas descalzo. Porque da corriente horrible. El microondas da corriente horrible. Excelente. Nay. Algo que nos falte de tu vida, que quieras compartir. Creo que ya te hemos desnudado aquí prácticamente. Ay, sí, chico, bastante. Bastante. Ya saben mucho de mí. Sabemos bastante cosas que cosas. No sabían. Bastante cosas que no sabían. Nada, y una pregunta. Ya pasaste tres. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dije? Pasa la pregunta. Ajá. ¿Te acuerdas de esa rivalidad que había entre, creo que era Diosa Canales y... Y Osmariel Villalobos. Osmariel, se agarraron en un gimnasio y esas cosas. Ya sé por dónde vas. Sigue tu rivalidad, es como Osmariel y Diosa. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo...? Mira, Nino, algo que he aprendido en la vida es a tener y a conservar buenas amistades. Y hablar claro, ser honesto con las personas que tengo alrededor. Yo sé lo que doy y sé lo que soy. Creo que los problemas la gente lo tiene por inseguridades, pero tenemos que hacer introspección de por qué es esa rivalidad con la otra persona, porque de hecho en las relaciones laborales, amorosas, en todas las relaciones, tenemos que ir más allá y ver qué nos muestra, qué nos molesta de esa persona que no hemos trabajado en nosotros. Entonces, es complejo, ¿sabes? Porque mientras tú tengas la conciencia limpia de que tú hiciste las cosas bien, que las hiciste con amor, de que diste una amistad sincera, de que fuiste honesto, créeme que puedes dormir tranquilo y puedes vivir en paz. Ahora, ¿no afecta la parte de que trabajan en un mundo de farándula, de medios, de que la gente se mete, opina, dice, hay gente que dice más cosas de lo que es y no te afecta ese mundo de la farándula en ese sentido? Yo en ese sentido he aprendido y he desaprendido. Cuando yo entro a mi lugar de trabajo es a trabajar. Trato de que mi entorno sea armonioso. Eso es mentira, que uno va a trabajar con una persona que no te dé buena vibra y que no te dé buena energía. Y cuando eso sucede, sacúdaselo. En todos los aspectos, aplica para relaciones, aplica para amistades y aplica para compañeros de trabajo. O sea, sabes que nadie es la persona que llega a un sitio y muchos van a poner malas caras y no te importa. Me sabe a casa, a ver. Yo soy yo y por algo, esa persona que habla de mí, pregúntale cuántas veces las ayudé. Ahí te la dejo de tarea. Ahí la dejamos, oyeron. ¿Cuántas veces te ayudan, vale? Acuérdese, amigo, acuérdese. No es por sacar nada, pero acuérdese cuando metí la mano al fuego por usted, acuérdese cuando abogué por usted, acuérdese de todo. La vida bueno, es cíclica. Complacido de que hayas estado acá en Cabina Virtual en nuestro primer programa de la segunda temporada. Esperamos tenerte próximamente. No como invitado, sino como ya parte de nuestro proyecto, porque tenemos proyectos en común, tenemos cosas que vienen por allí. Mira, Nino, tú sabes que mucha gente pensaba que yo no te hablaba. ¿Sí? Ajá. ¿Me sabes que será va? Porque somos iguales, que así, sin filtro. Sin filtro y que llegamos. Y mucha gente pone. Y no nos importa quién pone mala cara, entonces. No, es así. Entonces, bueno, complacido, Nay. Un mensaje para tu audiencia. Bueno, se les quiere mucho, señores, y como diría, ¿quién es la que decía? Chamo, no estoy, tengo mala memoria. Hagan quién y no miren a quién. Hagan bien, Miguel Ángel Landa. Miguel Ángel Landa, bienvenidos. Hagan bien. No era de mi época. De mi época bien, tampoco, yo lo veía chiquitica. Hagan bien y no miren a quién. Hagan bien y no miren a quién, señores. Y acuérdense de esto, que la vida es cíclica.
¿Dónde es que te ven? Ay, tus redes sociales. Arroba Nayuri Figueredo, mi cuenta personal. Programas. Arroba Exclusiva NF. Por ahí nos encontramos. También tengo mi canal de YouTube. Arroba, digo, no es arroba, es Nayuri Figueredo, ¿no? Nayuri Figueredo. Y bueno, y próximamente por ahí el proyecto que ya les comentó a mí. No lo di. Yo lo voy a decir. No, vamos a decirlo. Dígalo. No. Hoy no. Bueno, señores, vienen sorpresas, estamos preparando buenas cosas. Como dice Nay, yo me quedo en Venezuela, hay gente que todavía está apostando tanto al país como a la ciudad, señores. Somos de Maturín, estamos apostando por esta ciudad. Ya, Marino, perdón, ya basta de que digan que Maturín son malísimos, que somos unos... ¿Sí? Empieza por ahí, chamo, por favor, vamos a comportarnos, ¿no? Vale, vale, Maturín, los precios son carísimos. Bueno, sí son. No, si son más que toda Venezuela, chamo. Vale, se pasan. Bueno, señores, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Los esperamos la próxima. Gracias a Kike Licor, que me acompañó, a mi tienda Cronos, Nayuri Figueredo. Ya va, vamos a tener derecho a réplica, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a ver si se lo merecen. A nuestros amigos de Castelos, que nos acompañaron también. Nos vemos. Chao, chao.